Maturín, feliz martes. Ya estamos, señores, bien preparados para llevarle a todos ustedes la mejor programación de hoy. Un programa sumamente especial, sumamente precioso y además súper creativo. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Además, hoy le estamos dando la bienvenida y la patadita de la buena suerte como tenemos acostumbrados acá en Evisu Ideas Creativas. Hoy tenemos a Mariela de la marca De Puntadas. Ella es especialista en confección y diseño. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida a este programa. Gracias, gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy me siento muy contenta de estar acá, de proyectar todas mis creaciones. Bueno, vamos a iniciar un proyecto hoy, vamos a hacer una hermosa falda de niña. Preciosa además, muy bella, que es esa que ven allí. Allí está, ese es el proyecto del día de hoy, Mariela. Sí, ¿qué tiempo tienes en este mundo de la confección, Mariela? Tengo como 20 años aproximadamente en esto. ¿Y la marca hace cuánto tiempo dio inicio? O sea, ¿hace cuánto tiempo Mariela dijo, bueno, vamos a crear De Puntadas, quiero comenzar a hacer algo diferente para el público monaguense y para el público venezolano? No solamente para niñas, que es lo que vemos acá, traje baños, confección de faldas, conjuntos, bragas, sino también para las chicas, mujeres, pues. ¿Hace cuánto tiempo nace esta inspiración? Tenemos aproximadamente como 6 años con marcas, sí. Aproximadamente como 6 años tenemos con marcas. Bueno, me siento muy contenta porque en realidad ha tenido una aceptación muy buena de parte del público. Las personas me llaman, me buscan, bueno, son certificadas, pues. Sí, señora. Además que es una belleza. Esta que vemos acá es una pieza, es un traje de baño para niña. Miren esta belleza. Además, el acabado es impecable. Esta es la parte trasera del traje de baño y es muy bella, es un estilo marinero. Por lo menos vemos esta acá, que es la panty. Vemos este otro diseño, que además es también un color muy llamativo, muy lindo para las niñas. Aquí vemos la parte del crop top, ¿no? Que es el traje de baño. También tiene un diseño muy lindo en la parte trasera. Y aquí vemos una falda también muy parecida a la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Por acá también vemos una braga infantil, ¿no? Miren esta belleza, además con apliques de tela, muy linda, confección a la altura. Este próximo 10 y 11 también Mariela se va a estar presentando en un destacado evento acá en nuestro estado Monagas, así que pueden seguir toda la información para que puedan ver y ampliar más sobre este evento donde ya se va a estar presentando, que es la Expo Manual Ideas, este próximo 10 y 11 de junio en el Salón de Eventos Casablanca. Así que muy pendiente por allí para que vayan a visitar y además apoyar al talento venezolano. Sus redes sociales, @depuntadas, los números de contacto para que escriban desde ya. Cualquier saludo o sugerencia lo pueden hacer a través del 0424-919-7881. Ahora sí, Mariela. Vamos a dar entonces, ¿cuáles son los materiales que necesitamos para realizar esta bellísima falda el día de hoy? Ok, primeramente, medio metro de tela. ¿Qué es eso? Ok. Que de hecho es un poquito menos, pero vamos siempre a trabajar, con medio metro. Tenemos elástica que lleva la cintura. Estas son unas elásticas decorativas que yo estoy encontrando acá en Maturín. ¿En dónde las consigues? En mercerías. En mercerías. Mercerías. Unas elásticas bastante gruesas y bastante resistentes. Okay. Y aparte son decorativas. Bellísimas. Tenemos nuestra cinta métrica, nuestra tijera, los alfileres, hilo y vamos a proceder. ¿Y el patrón? Sí, primeramente el patrón. Perfecto. Acá tenemos el patrón de tela. ¿Qué tipo de tela, Mariela? Por lo menos las personas que nos están viendo y quieren realizar la falda, ¿qué tipo de tela recomiendas para este proyecto? En realidad cualquiera nos puede servir. Okay. Algunas, estas son con tejidos elásticos, ¿ves? Okay. Y otras con telas rígidas. Estamos trabajando con telas de algodón, telas de cuadrito. La tela que consigamos. De preferencia, sí, algo que sea nuestra suelte. Preferencia para las niñas. Perfecto. Y la podemos hacer con un pedacito de tela, chéverísimo para las niñas de la casa, las consentidas de la casa. Esto lo trabajamos medio metro para quizás niñas de 4 o 6 años. Esta si es para bebecitas. Estamos trabajando con talla 6. Si es para bebecitas, hasta un cuarto de metro funciona buenísimo. Funciona excelente. Okay. Para sacarle provecho a todos esos pedacitos de tela que tengamos por allí, sí. Nos funciona chéverísimo. Okay. Bueno, vamos a dar inicio. Primeramente, vamos a trazar nuestro patrón que tiene un rectángulo, una hoja de papel bond, tiene 39 por 50. Perfecto. A estos 39 por 50 doblamos en todo el centro, toda la mitad,
¿verdad? Okay. Vamos a colocar 9 centímetros del lado izquierdo, derecho hacia el izquierdo, y allí trazamos 15 centímetros. Okay. Ahí hacemos un punto, 28 por 28 de largo, y trazamos nuestro patrón. Es algo totalmente sencillo. La elástica, perdón que se me había olvidado decirle, es de medio metro. Aquí tenemos medio metro de elástica, que es el contorno de la cintura de la niña, sí, talla 6. Luego que trazamos nuestro patrón, procedemos al cortar, que nos va a quedar así como esto. Este que vemos acá, vamos a ver si nos hacen esta toma. Miren, este es el patrón. Uh-huh. ¿Ok? Oh, perfecto. Allí comenzamos a cortar. Okay. Es algo totalmente sencillo. Muy sencillo. Muy sencillo. Lo podemos decorar con encaje, le podemos poner lacitos, mira, detalles de lazos. Eso ya la creatividad. El ingenio. Sí. Ok. Va de parte de ustedes, sí, que lo hagan. Bueno, vamos a proceder. Vamos a recordar los números de puntadas. Así la consiguen en Instagram, @depuntadas. Su número de contacto 0424-919-7881. Entonces, okay, iniciamos el proyecto. Damos inicio. Enfrentamos derecho con derecho. Ok. Y a un centímetro de la tela, ¿verdad? Colocamos nuestra cinta métrica para llevar un control allí. A ver si lo hacemos acá para que la gente vea bien. Un centímetro. Allí. Ponemos un centímetro y por allí es que vamos a coser. Ok. Damos inicio, nuestra puntada recta. Perfecto. Poco a poco, recuerden, un centímetro es el margen que debes de tener para que la falda quede impecable en costura. Vamos poco a poco. Recordando entonces los números de contacto, además hoy tenemos un obsequio precioso, que es esta falda que vemos acá. Esta falda lindísima, usted se la puede llevar, cortesía de Puntadas, por supuesto, escribiendo a través de un número de contacto 0424-919-7881. Así que bien pendiente por allí, para que usted pueda participar por el obsequio que tenemos preparado con muchísimo cariño para usted. Seguimos entonces. Poco a poco vamos agarrando. Recordemos a las amigas que toda pieza que debemos hacerle unos buenos remates. Si tenemos máquina overlock, mira, excelente, porque mejor todo queda de un acabado genial, y así somos personas reconocidas por el acabado de la ropa, todo muy limpio. La limpieza es increíble en esto. Es indispensable. Una pieza con excelente acabado habla muy bien, ¿no? Y de eso se trata esta marca de Puntadas, que además tienes más de 30 años, como ya lo habíamos mencionado, en este hermoso arte de la costura. Y bueno, tienes que mantenerte. Eso siempre, de eso se trata una marca, de mantenerse en el mercado, posicionándose, por supuesto, a través de su estética, de su acabado. Acá, como no trajimos overlock, nosotros vamos a hacer un acabado con zigzag. Perfecto. Mira, tenemos que poner un zigzag, ponemos un zigzag número 4, en la puntada número 4. Okay. Y la puntada de la máquina en 2, para que él quede bien apretadito, para poder trabajar bien. Excelente. O sea, a mí me gusta hacerlo así. Excelente. Aguja a utilizar número 9. Número 9. 9 agujas para telas suaves. Porque si ponemos agujas muy gruesas, lo que hacemos es romper las telas, abrimos huequitos, okay, y rompemos. Aclarar, es un tips, por allí quizás personas no lo saben, y bueno, es importante aclarar este punto. Vamos a número 9 para que la tela no se parta, se rompa. Mira, a esta hora quiero hacerte una recomendación comercial. Si tú estás buscando algún topper precioso en masa flexible, recuerdito, se aproxima un bautizo, unos 15 años, algún cumpleaños especial, y quieres dar un detalle precioso en masa flexible, yo te recomiendo con los ojos cerrados a Carolina Jao, especialista en el mundo de la masa flexible con más de 30 años de experiencia. Además, para este próximo Día del Padre, Carolina Jao tiene preparado bolsas preciosas con acabados únicos y súper originales para los padres de casa.
bonita. Así que no dudes en visitarla en el Centro Comercial La Cascada Maturín. Paseo Guácharo, está mi amiga Carolina Jaúl. Para que veas más en las redes sociales y veas todas las bellezas que tiene para ofrecer, @carolinashaus, tanto en Facebook como en Instagram. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial, Mariela, pero ya regresamos para que usted continúe enseñando este proyecto precioso que es Una Falda, hoy martes en Ebisu Ideas Creativas. No se parten, que ya venimos. Señores, yo te quiero recordar todas nuestras redes sociales para que estés pendiente de seguirnos, además suscribirte a nuestro canal de YouTube para que disfrutes toda nuestra programación. Además, este programa también lo puedes ampliar y disfrutar en familia a través de nuestro portal en YouTube, Ebisu Ideas Creativas TV, nuestro Instagram, @EbisuVenezuela, y nuestra fanpage, Ebisu Ideas Creativas Venezuela. Mi cuenta personal también está a total disposición, @GitaPiso22, y la de nuestra invitada para que veas toda su colección maravillosa en confección y diseño, @depuntadas. Los números de contacto te los voy a estar recordando para que puedas participar por el obsequio que tenemos hoy, que está espectacular para las consentidas de la casa, que es este que está acá, cortesía de Depuntadas. Puedes escribir tu mensajito de texto a través del 04-24-919-7881. Además, mandar tus saludos, sugerencias, si quieres alguna pregunta referente al proyecto, allí nuestra amiga Mariela te lo va a estar respondiendo con muchísimo cariño. Seguimos, Mariela, entonces. Bueno, continuamos. Acá nos quedamos en que los remates y los acabados de la ropa. Estamos okay con zigzag porque no trajimos la máquina overlock. Así es. ¿Algún tips, Mariela, que quieras aportar para esta pieza, quizás para estas personas principiantes? Bueno, que lo intenten, que es lo más esto importante. Es maravilloso. La costura es algo muy lindo, que le pongan corazón. A veces la gente le da miedo iniciarse en esto. No tengan miedo. Muchas tienen. Tengo alumnas que les da miedo cortar. Yo tengo que cortar por ellas. No, pierda el miedo. Hay que perder el miedo de cortar, de tomar medidas, todas esas cosas. Sí, señor. Es lo más importante. Ok. Terminamos con nuestro acabado y cerramos. Una vez que cerremos, y doblamos costura con costura. Vamos a ponerlo aquí. Ajá. Costura con costura, ¿verdad? Ok. Ponemos un alfiler allí para tener una referencia de que este es el centro y este es el otro centro, ¿verdad? Okay. Centro delantero y centro trasero. Trasero, perfecto. Ahí pues, tenemos ya marcado, ¿ves? Okay. Que ya tenemos marcado nuestro centro. Ok. Colocamos nuestra pieza por acá. Acá tenemos una elástica, como antes la había mencionado. La elástica es de 4 centímetros. Perfecto, de 4 ancho. Centímetros de ancho. Esta elástica la consiguen en mercerías. Yo te recomiendo personalmente a Inversiones y Variedades Vallitas, ubicada en el Centro Comercial Atlas, mercería. Allí consigues este tipo de elástica, además muy especial, que además es decorativa. Ya viene con diseños muy lindos. 50 centímetros de largo. De largo, perfecto. Okay. Una vez que cortemos y tengamos nuestros 50 centímetros, montamos un centímetro de cada lado encima de ella. ¿Ves? Perfecto. Nos va a quedar así de esta manera, uno y uno. Montamos okay uno encima, lo podemos, si quieren, aguantar con un alfiler, le ponemos un tirrito para que no se nos suelte okay y llevamos a la máquina. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con puntada de zigzag. En este caso viene dejamos el nuestra aguja dentro. Ponemos un zigzag número 4, una puntada en 1.5 y procedemos a pegar. Perfecto. Mira, para las princesas de la casa, para esas madres que les encanta consentir a sus chiquitas, yo te recomiendo a esta hora Creaciones Sol Yemar, especialista en el mundo de los lazos y cintillos, con cursos durante todo el año para que aprendas técnicas únicas. Además, adquieras estas piezas bellísimas que te ofrece Creaciones Sol Yemar, ubicada en Aragua de Maturín, en la calle Monagas diagonal a la iglesia San Isidro. Además, si te encuentras acá en Maturín y no quieres trasladarte, pues también @solmundaraín tiene todas las piezas disponibles para ti y te las trae acá a Maturín. Y además hace envíos a nivel nacional para todas esas personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube en toda Venezuela, @solmundaraín, Creaciones Sol Yemar.
Perfecto. Continuamos cerrando. Recuerden, un centímetro. Un solo centímetro. Con costura en zigzag. Recordemos que todos esos hilitos que van quedando, cortarlos, porque esto tiene que quedar muy limpio. Sí, señor. Esto es una cosa que caracteriza a una persona que lo sepa hacer muy bien. Así es. Arroba de puntadas, así consiguen a nuestra invitada el día de hoy, arroba de puntadas. Sus números de contacto estarán apareciendo en pantalla para que tomen nota, por allí puedan participar por el obsequio del día de hoy, que es esta preciosa falda. Y por supuesto pueden hacerle llegar cualquier pregunta que tengan, acá se la vamos a estar respondiendo con muchísimo cariño a través del número de contacto 0424-919-7881. Ok, entonces ya que cerramos nuestra elástica, quedó muy fuerte, okay. Doblamos al centro. Como esta elástica no podemos hacer cortes, lo que hacemos, ponemos un alfiler. Un alfiler. En el centro, justo en el centro. En todo el centro. De esta manera nos va a permitir guiarnos con la cintura de la falda para poder llevar un estirado normal para toda la cintura. Para distribuir la elástica, vamos a decirlo así. Así es. Sí, señor. Ok, entonces tenemos acá, debemos hacer coincidir, ¿verdad? Mariela, esto me lo vas a explicar en la próxima parte, ¿qué te parece? Muy bien. Que nuestra audiencia esté pendiente, por allí no se pierda ningún paso. Ustedes no se parten de la buena programación que les ofrece Monagas Visión y este tu programa matutino y de ingenio, Eviso Ideas Creativas. Ya regresamos hoy con un proyecto precioso, falda infantil con de puntada. Ya venimos. Vuelta, señores, recordándote nuestras redes sociales, arroba evisubvenezuela en Instagram y las redes de nuestra invitada, arroba de puntada, los números de contacto para que puedas escribir tus últimos mensajes de texto para participar por el obsequio del día de hoy, 0424-919-7881. Seguimos, Mariela, ya casi con el proyecto culminado. Entonces, lo que hacemos es colocar la elástica dentro de la falda. Por dentro, miren, y coincidir, ¿verdad? Costuras con costuras a donde habíamos marcado con nuestro alfiler. Ajá. Costura con costura con el que coincida con el alfiler. Okay. Habíamos marcado acá. ¿Ves? Okay. Sujetamos allí. Luego nos vamos a la otra parte. Perfecto. Sacamos un alfiler y colocamos el otro. Volvemos a sujetar. Y así las cuatro costuras. Miren, coincidimos todo. Muy fácil de guiarse esta técnica. Con los alfileres. Vamos con la otra. Okay. A esta hora quiero hacerte una recomendación comercial, pero ustedes no pierdan vista de esta técnica, ¿ok? Gracias a esta hora, Artes Manuales Morales, somos una tienda de manualidades completa. Allí consigues bases y piezas de MDF con corte en láser. Estamos ubicados en el Centro Comercial Guarapiche, piso 1, local 9. Además, también ofrecemos cursos de pinceladas, piñatería y arte vintage. Todo, todo en Artes Manuales Morales. Ya sabes, Centro Comercial Guarapiche, piso 1, local 9. Seguimos. Ok, continuamos. Llevamos a la máquina en uno de los extremos. Vamos a iniciar por una de las costuras. Perfecto. Llevamos a la máquina y cosemos a medio centímetro. Medio centímetro. Costura recta. No la vamos a hacer tan ajustada, la hacemos un poquito suelta. Okay. ¿Ves? Dejamos la aguja dentro de la máquina. Y esta es la guía para seguir. Aquí nos va, como podemos ver, la elástica nos queda más pequeña que la medida de la cintura de la tela, de la falda. Entonces lo que tenemos que hacer es ajustar la elástica a la tela mientras vamos cosiendo. Perfecto. Estiramos un poquito la elástica, ¿verdad? Y entonces iniciamos nuestra costura a medio centímetro. Perfecto. Vamos a recordar los números de nuestra invitada, que de igual modo estarán apareciendo en pantalla, 0424-919-7881. A esta hora también quiero darte
una recomendación. Si estás buscando por allí los frutos secos, chocolates, las mejores marcas para las reposteras que siempre nos ven por allí, estás buscando especias, esencias, condimentos, también estás buscando esos granos y cereales bien fresquecitos del campo directamente al hogar, te recomiendo pasar por Granos Monagas. ¿Dónde estamos ubicados? En la Avenida Libertador, Centro Comercial Libertador, Galpón 1, local número 5. Están muy buenos amigos de Granos Monagas para que además veas toda la variedad que tenemos en productos. Síguenos en Instagram, @granosmonagas2014. Aquí continuamos. Vamos dejando la aguja dentro para tener la guía, un mejor desplace. Okay. Porque si la dejamos afuera, arriba, la elástica se nos juega y nunca nos queda un acabado bien. Perfecto. Aguja dentro. Es preferible tardar un poquito más haciéndola antes que rápido y hacemos algo malo. Paciencia. Tenemos que trabajar muy bien. Para trabajar limpio hay que tener paciencia. Tiene un acabado como el de puntada. Si usted va a seguir este video en YouTube para realizarlo, tiene que hacer con las técnicas que le está dando nuestra profesora el día de hoy, Mariela. Todo para que quede impecable. Usted puede hacer esta falda para su hija, para su ahijada, para una sobrina, para un regalo o, ¿por qué no?, para emprender su propio negocio, Mariela, ¿verdad? Para un regalo excelente. ¿Cómo nos saca de apuro todas estas cosas? Que a veces no salimos a comprar algo a la mano, no tenemos nada, tenemos esto y solucionamos rápido. Así es. A esta hora también quiero darle las gracias a Fema Design, especialista en accesorios Bochi. Un estilo único, fresco. Te ofrece, por supuesto, Fema Design a través de sus redes sociales, @fema.dev. Puedes ver toda su colección con acabados en canutillo, bordados mano a mano a canutillo, lentejuela. Por allí todo esto te lo ofrece Fema Design a través de sus redes sociales, @fema.be. Ya nos tenemos que despedir, Mariela, y mira cómo está quedando esta belleza. Ya está casi lista. ¿O ya está lista? Ya está lista. Nada más hay que agregar detallitos como aquella, por lo menos un lacito, ¿verdad? Podemos poner un lazo, sencillas. Le podemos poner un encaje que combine con ella. Así es. Y así, miren. Miren qué fácil realizamos. En media hora usted realiza este proyecto súper lindo, súper fácil para esas princesas de la casa. Mariela, para mí tenerte acá, un placer. Ah, muchísimas gracias. Te deseo igual todo el éxito en este próximo evento que tienes, la Expo Manual Ideas, este próximo 10 y 11 de junio, que seguro va a ser un exitazo porque además esta marca, sé que se está posicionando muy bien en el mercado monaguense, porque además son técnicas súper impecables. Así que bueno, todo el éxito del mundo este próximo fin gracias, de semana. Gracias, mi amor. Gracias, de verdad. Llevamos traje de baño, una nueva colección. Miren por acá, tenemos combinaciones muy lindas. Viajamos para traer telas de buena calidad también. Eso es lo más importante. Así que pueden depositar nuestra confianza en nosotros, que no le vamos a defraudar. De verdad que sí. Y para conocer más de su marca, @depuntadas en Instagram. Por allí pueden seguir más de esta marca. Llegó el momento del premio, Mariela. Vamos a ver la manito inocente. ¿Quién es el afortunado o la afortunada? Por supuesto, nuestros televidentes que siempre están pendientes de escribir por allá. Carmen Camacho 296, vamos a ver si nos hacen una toma en esta cámara. Carmen Camacho, a ver, allí se ve. Carmen Camacho, eres la afortunada, mi corazón. Te has ganado esta preciosa falda de niña para alguna princesita que tengas por allí. Así que bueno, puedes retirar tu obsequio con De Puntadas a través del número de contacto. Usted le escribe por allí y ya le va a estar entregando su obsequio. Gracias como siempre a nuestros queridos aliados comerciales por hacer posible Eviso Ideas Creativas. Gracias a esta hora Carolina House. Gracias también a Creaciones Sol Yemar. Gracias a Granos Monagas, justo lo que necesitas. Gracias también a Artes Manuales Morales. Gracias también a Moda NKR, especialista en moda femenina. Por allí también moda infantil y para caballeros, @ModaNKR. Gracias a esta hora también a Fema Creativa, @FemaCreativa, y por supuesto a Fema Design, especialista en accesorios Bosch. Usted no se pierda hoy la reposición, que estará espectacular. Así que a las 2 de la tarde, bien pendiente de Monagas Visión, y puede disfrutar este programa en nuestro canal de YouTube, Eviso Ideas Creativas TV. Un besote y que pasen un excelente día. Chao, chao. Chao.